Por un lado, uno ve con tristeza este tipo de circunstancias porque realmente son muy negativas para la imagen de la política en general y de los hombres de nuestro partido en particular, ya que ambos pertenecen a nuestro movimiento. Pero desde un punto de vista de buscar interpretaciones para el futuro, le diría que demuestra, más allá de toda duda razonable, que este Poder Ejecutivo Nacional, cuando considere que se encuentre configurado una circunstancia de corrupción o algo que es negativo para el funcionamiento del sistema político, no va a utilizar de ninguna manera su poder para evitar que los responsables de estos actos reciban la sanción que merece. Y querría resaltarle que las dos personas que usted acaba de mencionar, es decir, el gobernador del VAL como el vicegobernador Banrell, son de los primeros hombres que han apoyado la candidatura presidencial del presidente Menem.